Estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta mesa que es la décima jornada de reflexión de género organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de Arquitectura. Estamos muy contentas de recibirlas hoy y de recibir al público, tanto al que nos acompaña en este momento como a la audiencia por venir en la plataforma en la que permanecerá grabado este conversatorio. El espíritu, la vocación de estas mesas de reflexión de género que hemos venido haciendo a lo largo del último año, desde que estábamos en plena pandemia y en paro académico en la facultad, ha sido generar un espacio de diálogo que se pueda replicar en la comunidad a distancia. Y eso nos ha permitido la modalidad remota, el traer a la mesa las voces de algunas mujeres de fuera del país también, inclusive, que se han puesto a conversar sobre el ejercicio de la profesión y sobre temas de género. Yo invito a todas y a todos a asomarse a la plataforma de ConectaFA, a buscar en YouTube las mesas anteriores y a irse sumando a estos diálogos. En el caso del día de hoy, tenemos la primera de dos mesas, porque van a ser dos. El 28 de septiembre tendremos la segunda, con el tema de arquitectura y arte. Este es un tema que nos ha dado para muchísimo. Miren, está llegando con nosotros nuestro director, Juan Ignacio del Cueto. Bienvenido. Hola. Bienvenido, director. Muy buenas tardes. Los saludo desde el Palacio, del antiguo Palacio de la Inquisición, aquí en el centro de la ciudad, donde está, se está celebrando el Consejo Universitario. Y por eso no puede estar mucho rato con ustedes, pero sigue, Malena. Gracias, gracias, Dino, por acompañarnos, aunque sea un ratito. Estaba diciendo que esta mesa de arquitectura y arte forma parte de las jornadas de reflexión de género y que es la primera de dos mesas con el mismo tema. En septiembre tendremos otra en la que participarán Roberta Basayo, Vanessa Loya, Irina Calderón y Cintia Briano, también arquitectas y artistas, porque el tema resulta que nos dio para muchísimo. Entonces, una vez que ya habíamos conformado esta primera mesa, nos dimos cuenta que habrá que seguir hablando de arquitectura y arte. Yo estoy muy contenta y muy honrada de poder moderar hoy la conversación entre ustedes. Tenemos una mesa de lujo con Laureana Martínez, Atenea, no me quiero equivocar, Papacostas, Jimena Ogreve y Gabriela Álvarez, todas ellas de formación arquitectas y artistas en distintos terrenos que ya iremos viendo y que están aquí para cumplir esta vocación de las mesas, que es conversar, dialogar, encontrar puentes entre sus propias voces como arquitectas y artistas y puentes entre las disciplinas. Un poco el descubrimiento de estas mesas es el ver cuántas trayectorias hay que desde la arquitectura se disparan a distintos terrenos del arte. Entonces, pues la dinámica va a ser, para que el público lo sepa, que oigamos la exposición, la experiencia vital, el aspecto que nos quieran contar cada una de nuestras cuatro participantes, todas ellas de lujo, y que luego podamos pues disparar una conversación, buscar puntos de encuentro entre lo que sea que hayan expuesto y formularnos preguntas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Laureana Martínez Figueroa. Laureana es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
y maestra en arquitectura en el campo de restauración de monumentos, también por la misma institución. Es reconocida por su trayectoria académica y ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Actualmente es candidata a doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM, con una tesis muy interesante que se llama Espacios de Vida y Sueños, Construcciones Biográficas de Arquitectas Mexicanas de la Primera Mitad del Siglo XX. Laureana se dedica a investigar expresiones artísticas y arquitectónicas desde una perspectiva de género. Entonces, te doy la bienvenida, Laureana, y te pido que nos ayudes a abrir esta mesa, por favor. Adelante. Gracias, Malena. Gracias, doctor. Les cuento a todo el equipo que organiza estas mesas. Y estoy muy, muy agradecida y muy contenta de participar. Hace casi, bueno, desde aquel 8 de marzo del 2021 que participamos en la inauguración del programa de Género en Perspectiva. Me da mucho gusto ver que se abrieran estos espacios y que se siga esta voluntad de cambio al interior de la facultad. Creo que es para reconocerse, ¿no? Entonces, pues preparé una presentación que ahorita voy a compartir. Va un poco con el tema de mi tesis, entonces voy a empezar a compartir la pantalla y empezar. A ver, me dicen si se ve. ¿Aquí ya se ve? ¿Sí? Muy bien. Titulé esta presentación Visiones y confabulaciones entre arte, género y arquitectura. Quisiera comenzar compartiendo unas imágenes que ayudan a presentarme ante ustedes no tanto con el afán de exponer mi historia de vida, sino con la intención de situar mis observaciones y cómo se relacionan con el trabajo que he desarrollado durante los últimos años como tesis doctoral. Este primer reconocimiento de la importancia de la subjetividad, en este caso la mía, responde a dos planteamientos teóricos. Por un lado, la noción que surgió en la segunda ola del feminismo, que afirma que lo personal es político, ante lo cual se revalora la intimidad, las historias personales y la construcción de memoria a partir de fuentes no registradas en la esfera de lo público. Y por otro lado, la teoría de los conocimientos situados que aparece en el célebre Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, escrito en 1985, en el que la autora plantea la importancia de incluir en las investigaciones desde dónde se observa, con qué nociones se escribe e investiga y de qué forma incide el entorno personal en los procesos de generación de conocimiento. El acercamiento que tengo con el arte siempre ha sido familiar. Mis padres, Jesús Martínez y María Eugenia Figueroa, son pintores, grabadores y maestros de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM desde hace más de 50 y 35 años respectivamente. Por ello, desde pequeña he tenido contacto con distintas manifestaciones artísticas e incluso pienso mi relato autobiográfico con imágenes que provienen de mi memoria familiar. El retrato de mi bisabuela a través de los ojos de mi padre es la única imagen que tengo de aquella mujer que cuidó a mi papá cuando faltó mi abuela, que fue una maestra rural del cardenismo. Una lámpara antigua en un grabado de mi madre me hizo conocer la historia de mi abuelo y de su tierra, Cuicatlán, pueblo ubicado en la cañada oaxaqueña. Y sé que mi forma de ver el mundo a través de imágenes y con distintos lentes tiene que ver con esta experiencia particular de vida. El arte ha sido definido de muchas y variadas maneras. Para mí representa un espejo de presencias y ausencias, un viaje hacia otras experiencias y temporalidades, una búsqueda y un desplazamiento. Y en ese sentido, relaciono las manifestaciones artísticas con la construcción e interpretación del pasado, es decir, con las nociones de historia y memoria. Walter Benjamin, en 1926, escribió en su diario de Moscú, cito, "Ante un cuadro extraordinariamente bello de Cézanne, me vino a la cabeza la idea de hasta qué punto es erróneo, incluso desde la perspectiva de la lengua, emplear el término comprensión. Me pareció que por mucho que se comprenda una pintura, no por ello se penetra en su espacio. Es más bien el espacio el que en primer lugar avanza en algunos puntos concretos y diferentes, abriéndose en ángulos y rincones
donde creemos poder localizar importantes experiencias del pasado. En esos puntos hay algo inexplicablemente conocido. Con esta reflexión que atraviesa de forma muy arquitectónica las nociones de arte y memoria, quisiera pasar a un segundo momento de esta plática para compartir dos temas que han sido base para mi investigación doctoral en curso sobre la participación femenina en la arquitectura en México durante la primera mitad del siglo XX. El primero que expondré a continuación aborda brevemente la relación entre artista, arquitecto y género biográfico. El segundo tiene que ver con la crítica de estas nociones desde una perspectiva de género, así como con las posibilidades de cambiar las narrativas de la historia del arte en torno a la participación femenina en la arquitectura. Esta primera parte la titulé Artista, Arquitecto, Biografía. En esta sección solo quisiera brevemente hacer hincapié en la historia del concepto de arquitecto, en cómo se conecta con el concepto de artista y a su vez con el género biográfico. La biografía dentro de la historia del arte ha sido pieza fundamental para la consideración de una disciplina que plantea desde sus orígenes una íntima conexión entre la obra de arte y su autor, y a su vez una relación con quien observa y describe. Citando a Natsu Zabalbescoa en el prólogo del libro Vidas Construidas, Biografías de Arquitectos, ella plantea, se diría pues que la historia del arte es la historia de los artistas, y que la historia de los artistas es también la de los que les escribieron esa historia, ya fueran ellos mismos o algunos de sus contemporáneos. Sin embargo, para la arquitectura y por ende para los arquitectos, el género biográfico ha sido además un cimiento sobre el cual se afirma una identidad colectiva. Expone el doctor Luis Ortiz Macedo en la historia del arquitecto mexicano siglos XVI al XX que la actividad constructiva durante la Edad Media en España era considerada un oficio, un arte mecánico cuyo significado se basaba en el sentido clásico que confería el término latino ars. Es a partir de la obra de Rea Edificatoria del arquitecto italiano León Battista Alberti, 1404-1472, cuando surge un nuevo concepto de la construcción al considerarla además una ciencia. Esta debía ser sensible a todas las necesidades del hombre y basada en lecciones de historia. Alberti acuñó una nueva terminología tomada del libro de Vitruvio, Arquitectura y Arquitecto, neologismos introducidos en su forma latina a partir del griego. Por ello se considera que fue en Italia durante el siglo XV cuando surgió el ejercicio de la arquitectura tal y como lo entendemos. Anteriormente no había una formación típica para los que deseaban dedicarse a la arquitectura, ni un gremio dedicado específicamente a los intereses profesionales de los arquitectos o a supervisar su educación. Los hombres que hacían los planos para las iglesias y los palacios estaban clasificados junto con los artesanos o como estudiosos que ponían su conocimiento a disposición de fines prácticos. El arquitecto como especialista profesional surgió durante esta época, de forma que alrededor de 1550, cuando Giorgio Vasari publicó la primera edición de su Historia de los Artistas Italianos, pudo titularla Las vidas de los pintores, escultores y arquitectos más excelentes. En ese momento, a través de las biografías de Vasari, surge la idea del arquitecto como poseedor de una grandeza asociada a la atribución de capacidades artísticas y creativas. Esta noción llegó a su apogeo en los tiempos del barroco y del nuevo estatus adquirido por los constructores de las cortes absolutistas del siglo XVIII. El libro sobre la biografía o el gran arquitecto aborda precisamente este concepto y sus vicisitudes históricas. Este libro. La forma en que la figura del gran arquitecto se vio amenazada por la expansión de las capacidades de la ingeniería al correr el siglo XIX, y por las demandas de la vida moderna que implicaban una mayor racionalización y estandarización dentro del proceso de proyecto. Entonces, la figura del gran arquitecto fue, de alguna forma, el rescate del individualismo frente al capitalismo o el surgimiento de las grandes ciudades que daban mayor valor a la colectividad y borraban al sujeto. Sin embargo, esta situación se modificó a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando los arquitectos cambiaron de postura y adoptaron criterios de racionalización y estandarización en la construcción a través de un proceso de diseño riguroso. El aspecto artístico de una obra moderna quedaba supeditado a su eficiencia y funcionalidad. Desde este momento, que podría situarse en los albores de la modernidad, la presencia del arquitecto como artista o creador ha entrado en diversos debates que llegan hasta nuestros días. No obstante, es innegable la importancia que esta figura y su relación con el género biográfico tienen para la disciplina. Se habla en la actualidad de un star system en arquitectura,
un sistema jerárquico que requiere de personalidades relevantes para justificar una dimensión creativa y un protagonismo que muchas veces oculta una escasa injerencia dentro de los mecanismos de producción de edificios y ciudades, las cuales se rigen mayormente por lógicas de mercado o intereses políticos y económicos. Denise Scott Brown, arquitecta americana de renombre internacional, en su artículo titulado precisamente Sexismo y el Star System en Arquitectura, ya desde 1989, hacía una crítica hacia dicho sistema, donde el trabajo de las arquitectas queda escondido tras los grandes renombres de sus colegas masculinos. Este escaso reconocimiento no es una coincidencia o el legado de una tradición ya superada. La figura del genio creador y su continua aparición en las biografías marginó aún más la presencia de las mujeres en una disciplina que, por ser jerárquica y colectiva, repite los patrones de exclusión que se presentan en la esfera pública de un país. Ante este panorama, la crítica de arte feminista ofrece nuevas vías para analizar la historia de la arquitectura y proponer cambios, de lo cual hablaré en este segundo y último momento titulado Género, Biografía y Arquitectura. El libro Las Invisibles, ¿por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?, de Pello Riaño, que recomiendo a quienes estén interesados en la crítica hacia los museos, abre con esta cita de Griselda Pollock. Dice: una intervención feminista en el arte inicialmente confronta los discursos dominantes acerca del arte, es decir, las nociones aceptadas de arte y artista. ¿Qué es el arte? ¿Quién puede ser artista? ¿Existe un arte propio de las mujeres? En la escena latinoamericana en 1960, Rosario Castellanos, en la tesis sobre cultura femenina, cuestionó precisamente el sentido de lo femenino y destacó la necesidad de la participación de las mujeres en el trabajo cultural a partir de la concepción de una identidad propia, pensada y definida por las mismas mujeres. Más tarde, en 1971, Linda Notlin presentó uno de los primeros y más influyentes ensayos feministas en el ámbito de la historia del arte, titulado ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? En él, como pregunta, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? En él, Notlin desarrolla los obstáculos que representan las lógicas patriarcales en las instituciones del saber y muestra que la creación artística es dependiente de condiciones sociales y culturales favorables. La crítica que años después Griselda Pollock haría al texto de Notlin era que el autor en aquel momento seguía considerando el arte como una categoría a ser evaluada en términos de grandeza, riesgos y saltos a lo desconocido, que el concepto de mujer del que habla es una categoría no cuestionada y que carecía de un aspecto fundamental, su relación con el presente, que a decir de Pollock es el único momento de transformación potencial. Las trayectorias del pensamiento feminista en el campo del arte, reflejadas a la historia de la arquitectura, nos hacen cuestionar las diversas formas en que ésta se expresa, en los modos de pensar, diseñar, concebir los espacios y narrar los procesos. Por eso, más allá de los debates generados entre posturas derivadas de las distintas olas del feminismo y los estudios de género, retomar la pregunta de Notlin y comenzar por nombrar las mujeres que se han desarrollado en el campo de la arquitectura y disciplinas afines, me parece fundamental como un primer paso, nombrar para existir. Estos conceptos nutrieron el cuestionamiento y la propuesta que desarrollé en la tesis doctoral titulada provisionalmente Espacios de Vida y Sueños, Construcciones Biográficas de Arquitectas Mexicanas de la Primera Mitad del Siglo XX. Escribir la historia, en este caso la arquitectura, desde una perspectiva de género, es decir, desde un ángulo actual, se convierte en un acto de protesta, pues además de visibilizar el trabajo de las arquitectas, se realiza un reclamo hacia las estructuras tradicionales que por mucho tiempo han mantenido oculta la participación femenina. Retomar el género biográfico como un punto de partida para hacer una lectura crítica sobre el pasado y el presente de la profesión arquitectónica, y al hacerlo ofrecer un camino hacia una historia de la arquitectura con perspectiva de género, fueron algunos de sus objetivos. La tesis propone un método en el cual se pierde la linealidad de la biografía clásica y busca en su lugar una mirada caleidoscópica, fragmentada, plural, multifacética, en sintonía con el carácter colectivo de la actividad arquitectónica. La tensión entre sujeto individual y colectivo, la porosidad entre relato biográfico y autobiografía, el carácter híbrido del género biográfico entre lo histórico y lo literario, y la noción del carácter subjetivo derivado de los feminismos, fueron algunos de los temas explorados en las cuatro biografías de las arquitectas Margarita Chávez de Caso, Estefanía Chávez Barragán, Ruth Rivera Marín y María Luisa Dees,
Para Eleni Maricas, el método con el cual se escriben historias de vida incorporan dimensiones de identificación y empatía, lo que hace que toda biografía sea también una autobiografía. Esto adquiere potentes significaciones cuando biógrafo y biografiado son mujeres, puesto que representa la voluntad de buscar una autodefinición no en los estereotipos patriarcales, sino en la experiencia vivida por mujeres reales. Añade que el retrato de la mujer estudiada se torna frecuentemente el espejo potencial en el cual la biógrafa procura identificar su propio rostro frente a sus semejantes. La cercanía entre biografía y autobiografía también da cabida a un proceso creativo que nos permite situarnos en un lugar de enunciación donde vinculamos nuestra experiencia con el reconocimiento de nuestra historicidad y la transmitimos así a las siguientes generaciones. Se trata entonces de concebir los procesos historiográficos como actos performativos, es decir, que a través del lenguaje crean realidad y buscan transformar el mundo. A manera de conclusión, podríamos pensar que el aspecto artístico en la arquitectura a través de una visión de género puede tomar diferentes matices que crucen conceptos como creatividad, subjetividad, emotividad, corporalidad, sensibilidad, afecto, imaginación y memoria. El yo situado, subjetivo y autobiográfico podría ser una herramienta en la formación de criterios alternativos de apreciación del arte o dotar de nuevos sentidos que nos lleven a una comprensión más compleja y enriquecedora de nuestra propia disciplina. Llevarnos incluso a aquel espacio inexplicablemente conocido del que habló Walter Benjamin ante aquel cuadro de Paul Cézanne. Muchas gracias. Termino de compartir. Gracias. Gracias, Lau. Muchas gracias. Espléndida exposición. Creo que nos da para mucho tema de conversación. Pero si les parece, vamos a volver a la pantalla general para darle la palabra ahora a Jimena Ogreve. ¿Podemos retirar esa imagen, Lau? Muy bien, muchas felicidades de nuevo, ¿eh? Me gustaría continuar con la exposición de Jimena Ogreve Rodríguez. Jimena es arquitecta también por la UNAM y tiene una maestría en Historia de la Arquitectura en The Bartlett School of Architecture en Londres, que llevó a cabo en el año 2010, gracias a que fue ganadora de la beca Marcelo Zambrano, que otorga CEMEX, que ganó en el año 2009 y de la que hoy es integrante del jurado de la beca. Jimena se ha dedicado tanto a la arquitectura como al diseño y al desarrollo de proyectos arquitectónicos, también a la escritura, y es desde hace 10 años, con 10 años pues de experiencia docente, es ahora profesora e investigadora en la Universidad Anáhuac de México. Creo que fue la primera mujer en obtener la beca Marcelo Zambrano y pues estamos muy contentas también de recibir hoy a Jimena, que nos ofrece este perfil como el de Lau, un perfil desde la arquitectura hacia otros derroteros artísticos y hacia la investigación y la preocupación por los temas de género. Bienvenida, Jimena. Por favor, hola. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias a todas por estar aquí hoy. Gracias por la invitación a la facultad, a Malena Dino, a Diego también. Y pues voy a compartir pantalla. A ver, un segundito, perdón. ¿Y se ve? Okay. Bueno, yo preparé una presentación en la que voy a hablar de cuatro temas en general relacionados con la arquitectura del arte, pero quería empezar platicando que yo llegué a la arquitectura teniendo una noción un tanto
pues clara de la relación entre la arquitectura y el arte, porque por la formación que tuve de chica, por mis padres, mis abuelos, pues estuve siempre muy cercana al arte. Y estudiando un poco de historia del arte de chica, pues tenía claro que la arquitectura no solo porque era considerada una de las bellas artes, sino que en todos los procesos creativos de las distintas épocas artísticas, parecía haber un vínculo entre el arte y otras disciplinas. Entonces, creo que desde que entré a la facultad, tenía claro que había esta red con la que la arquitectura se relacionaba. Y entonces, en mi formación en la facultad, por los profesores que tuve, los compañeros que estuvieron a mi lado, siempre hubo como una presencia del arte en la creación de proyectos arquitectónicos. Siempre había referencias a artistas, a piezas, a pensadores, a textos, etcétera. Entonces, desde la facultad, cada vez que hago un proyecto arquitectónico, hay una influencia artística en él. Entonces, quería presentar dos en específico. El primero es Paseo Parián, que fue la Feria Internacional de las Culturas Amigas que se montó en el Zócalo en el 2017, que hice junto con Colectivo de Uno, que pues era una gran intervención en el Zócalo de unos pabellones temporales. Y bueno, terminamos haciendo este proyecto que tuvo ciertos cambios porque la Plaza del Zócalo entró en remodelación. Pero bueno, eran estos tres grandes pabellones circulares, bueno, semicirculares, de colores y con unas telas que flotaban. Y entonces, para llegar a este proyecto, hicimos toda una investigación que tenía que ver con la Ciudad de México y el Zócalo, por ejemplo. Entonces, leímos un montón de crónicas y estuvimos analizando una serie de cuadros y dibujos del centro o de la ciudad que nos fueron sirviendo como inspiración, ¿no? Como las configuraciones del Zócalo, la vida en la Plaza Mayor, etc. Entonces, esta serie de piezas artísticas pues, nos fueron alimentando en el proceso creativo y además checamos toda una serie de referencias de arte contemporáneo en las que tratábamos de encontrar las intenciones que queríamos lograr con este proyecto. Entonces, por ejemplo, las dos piezas de la izquierda son de Cristo y Jean Jenneret, en Estados Unidos. Está la escultura de Richard Serra, Clara Clara, que son estas dos curvas que se encuentran, o las piezas de Cruz Diez, ¿no? Del artista venezolano. Entonces, esta serie de ejemplos pues fueron alimentando nuestro proceso y nos llevaron a presentar este proyecto. Que, pues si verán, están las curvas, están los colores, están las telas, está la escala, está la relación con el Zócalo y sus plazas, etcétera. Y todo esto vino de una inspiración artística, al final de cuentas, ¿no? Se ve un poco aquí en uso. Y tengo estas fotografías son de Rafael Gamo, y tengo esta y esta otra, que al final me parece que terminan siendo una especie de piezas abstractas también, ¿no? A través de la mirada de un fotógrafo y lo que va encontrando en sus encuadres. El otro proyecto que quiero platicar es Casa Variable, que este lo hice el año pasado. Felipe Pantón es un artista plástico que hace piezas de multicolores. Y se juntó con Pablo Limón, a quien yo conozco, para hacer una casa inspirada en las piezas de Felipe Pantone. Y entonces me buscaron a mí para que yo hiciera la parte arquitectónica de esta casa. O sea, ellos hicieron la parte conceptual y yo hice todo el desarrollo arquitectónico porque la idea era que esta casa se vendiera como una pieza de arte para ser construida. Entonces necesitaban que fuera algo muy aterrizado. Y bueno, os traigo un par de imágenes de la exposición. Esto era la maqueta que, si se ve en planta, es como un cuadro de Felipe Pantone. Y al final los planos que yo hice constructivos terminaron siendo las piezas de exposición enmarcadas y a la venta en una galería en París. Entonces estos son dos ejemplos de proyectos que de cierta manera son inspirados por el arte para existir, pero siguen siendo proyectos arquitectónicos. Por otro lado, yo llegué a la arquitectura por un libro y creo que eso me ha perseguido toda la vida. Entonces, pues siempre estoy consultando bibliografía, llevo escribiendo sobre arquitectura más de una década,
No sé, las letras me han acompañado, también he dado clases de teoría donde impulso a los alumnos a escribir, etc. Pero el proyecto más grande que he hecho relacionado con esto se titula Geografía Narrativa de una Ciudad, que ha tenido distintas etapas. Lo empecé con un apoyo del FONCA, con jóvenes creadores en el 2015, y pues lo que yo intentaba era entender la ciudad y la arquitectura de la Ciudad de México a partir de sus letras, pero también encontrar en la literatura una herramienta para las prácticas arquitectónicas. Entonces, bueno, empecé a leer y leer y leer, me perdí, no sabía qué hacer. Y lo que terminé haciendo fue un primer ejercicio en Coyoacán, que era una especie de mapeo a través de las crónicas que se han escrito sobre Coyoacán. Entonces, primero mapeé, eran 6 crónicas con las que trabajé, hice un mapeo, al mapeo yo le respondí como para ver las transformaciones que habían sucedido en la ciudad y lo acompañé con fotografías. Este primer ejercicio terminó siendo un libro objeto que se despliega y se ven todos estos mapas. Pero esto para mí se quedaba corto porque era seguir viendo la ciudad por crónica, ¿no? Como en fragmentos. Entonces lo que decidí hacer para la pieza final fue un gran mapa de Coyoacán, donde inserté toda esta información de las crónicas. Bueno, ahí se ven los viveros, por ejemplo. Entonces es Coyoacán, bueno, el centro de Coyoacán, con una serie de recorridos que yo proponía que podías hacer a través de cada crónica o un recorrido general de todas las crónicas. Y se ve un poco aquí el detalle del trabajo. Es una pieza de 5 metros de largo por 2 de altura que está pues llena de estos dibujos arquitectónicos con una simbología, etc. Y al final, lo que también quería hacer con esta pieza de ese tamaño es que fuera recorrible, ¿no? Que tú, aunque estés en el museo, recorras la ciudad a través de sus palabras, y cerraba con una crónica que yo había escrito sobre Coyoacán a partir de todo esto que yo había pues aprendido, entendido, descubierto. Y bueno, ese fue el fin de ese año de beca. Y un par de años después volví a acercarme al FONCA para pedir al Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es un apoyo de 3 años, en el que yo quería continuar este proyecto y tal vez abrir otras ramas de relación entre la arquitectura y la literatura. Entonces, lo primero que hice, bueno, el primer año, se tarda un poco en cargar el siguiente mapa, fue hacer otra vez estos ejercicios de crónicas, pero esta vez quería explorar un formato un poco más accesible, ¿no? Porque esta pieza gigante está en mi cuarto, guardada, y pues nadie la ve, y son recursos públicos que pues el chiste es que lleguen a la gente, ¿no? Entonces, hice 4 mapeos más. Este es un ejemplo de la Alameda, son 18 crónicas mapeadas, que era en formato 90x60, entonces se imprimía el mapa con los recorridos nada más y la simbología, y estaba acompañado de un pequeño libro como una especie de guía roji antiguo, donde podías encontrar todos estos textos. Y entonces la idea es que tú pudieras ir al lugar, llevarte el mapa, llevar el librito e ir descubriendo pues la historia a través de las palabras. Y luego hice esos 4 primeros ejercicios el primer año, y el segundo año decidí pasarme a la ficción, ¿no? Cómo la ficción puede darnos nuevas lecturas de la Ciudad de México. Entonces lo que hice fue mapear 6 novelas tradicionales, clásicas, de la ciudad, otra vez en el formato 90x60. Entonces en el lado anverso está la zona de la ciudad que la novela menciona, y en la parte de atrás están los fragmentos de texto que mencionan la ciudad. Y entonces hice estos 6 y los quería imprimir para mi entrega. Pues le pregunté a una amiga, oye, ¿dónde los imprimo? Una amiga editora. Y me dijo, no los vas a imprimir en Lumen, hay que hacer una edición formal. Y entonces nos asociamos con un diseñador que diseñó esta especie de archivero que hace como un atlas literario de la Ciudad de México, en donde vienen los 6 mapas, un pequeño libro que explica el proyecto. Y entonces él trabajó los mapas para que fuera posible imprimirlos a 2 tintas en papel bond con un doblado en Z, y pues es el resultado de ese segundo año. Cuando los despliegas se ven así, incluyen un código QR que puedes
irte a Google para ver también en tu celular el recorrido. Y del lado posterior se ven de esta manera. Hicimos también una versión un poco más económica porque las cajas salían muy caras. Entonces este es de sobre y puedes sacar los mapas de lado. Y ahora estoy en proceso de hacer una segunda serie, llevo 5, esta vez de escritoras, porque pues, las novelas tradicionales de la Ciudad de México están escritas por hombres, entonces le estoy tratando de hacer justicia a las mujeres. Y el último año de este proyecto, pues yo ya había usado las crónicas y la ficción para entender la Ciudad de México o entrarle más a sus capas, pero también quería empezar a explorar la escritura como una herramienta proyectual. Y entonces escribí una serie de cuentos que llamo cuentos arquitectónicos, que son ficción y que, con los que intenté imaginar proyectos que a mí me gustaría que estuvieran en la ciudad, que pienso que podrían mejorar la vida de sus habitantes. Y bueno, entonces cuento historias de ciertos personajes que se relacionan con estos proyectos. Y lo trabajé también con esta editora y el mismo diseñador, entonces él ilustró los cuentos, otra vez a 2 tintas, y se imprimió en una risográfica, que es un tipo de impresión pues, bastante bonito. Y entonces ahí es donde va este proyecto, que espero que pueda encontrar otras salidas más adelante. Otro camino que quiero presentar es un camino que llevo haciendo desde el 2017, que es de arquitectura y bordado. Justo en el 2017 fui a esta feria que se llama Documenta, que es en Kassel, en Alemania, que es una feria de arte muy grande, y encontré esta pieza de Brita Maracatlava, que es un bordado de 25 metros, donde va mostrando escenas de la cultura sami de su país, y va contando historias a través del bordado. Y cuando lo vi, a mí me impactó muchísimo, me pareció bellísimo y decidí que quería llevar el bordado a la arquitectura. Y entonces, también pensando en personajes como Annie Albers o Gunther Stölz de la Bauhaus, ¿no? Pues pensaba que en el textil podía haber algo interesante que explorar, pero yo no sabía bordar. Entonces me acerqué con Jimena Romero, que es una artista plástica cuyo medio es el bordado, que da unos talleres, ¿no? Entonces el primero que tomé fue México Bordado, entonces aprendí ciertas técnicas tradicionales mexicanas y luego me fui tomando otros y he estudiado mucho para perfeccionar la técnica. También he tomado cursos con Gabriela Martínez y con Antonia Larcón, que todas son artistas cuyo medio es el bordado. Y entonces empecé una serie que titulo Obras Famosas, que son interpretaciones de obras arquitectónicas bordadas. Este es, por ejemplo, bordado Purépecha, Tenango, otra de Tenango, etcétera. Y bueno, voy haciendo este tipo de ejercicios a partir de obras pues, famosas. Tengo una serie de Burle Marx que expuse hace poco. Y bueno, la otra serie que empecé, en algún momento tomé un taller de punto de cruz que usan una tela específica y es un bordado muy preciso, de cierta manera muy arquitectónico. Entonces empecé una serie que se llama Volumen y Vacío, en esa misma tela y usando esa técnica. Entonces son pues exploraciones volumétricas pues con esta técnica. También tengo una serie que se llama Arquitectas en Cianotipia con proyección de puntos ópticos, que es impresión de fotografías con cianotipia en tela, y les voy bordando ciertas cosas como para enfatizar o generar cierta experiencia con la imagen. Bueno, este es Charlotte Perriand, Denis Scott Brown, Annie Albers, Lina Bobardi. Y la última que empecé hace tiempo, pero luego me embaracé y tuve una bebé y está parada, es una serie que se llama Especie de Espacios, inspirada en el libro de Perec. Y pues es una especie de corte arquitectónico donde exploro a través de las texturas del hilo especies de espacios. Y por último quería presentar este proyecto que se llama Obra en Obra, que inicialmente organizamos nosotros 4, todos exalumnos de la facultad, y es un proyecto en el que invitábamos a artistas plásticos a hacer intervenciones temporales en obras en proceso de construcción, en obras arquitectónicas en proceso de construcción.
Entonces hicimos 4 ediciones, luego vino la pandemia y esto está en el aire. Y bueno, depende de la obra y del año y así, eran 10 intervenciones o 5 o 3. ¿Sí? Y esto era más o menos, bueno, fuimos avanzando en el diseño gráfico, pero primero fueron estos 10, que ahí estaban, no sé, Luis Felipe Ortega, Perla Krause, etc. Y bueno, es un poco el cartel de cada una de las ediciones. Y traigo algunos ejemplos nada más para que vean de qué se trataba. Esta fue, por ejemplo, de Luis Felipe Ortega, Javier Areán hizo un mural, Perla Krause hizo un coleccionismo de piezas de desperdicio de obra, Gonzalo Lebrija hizo este móvil que en algún momento las claves se tocaban y sonaban. También nos tocó por ahí la fecha de la Santa Cruz, entonces invitamos al chef Eduardo García a hacerle una comida a los trabajadores. Mauro Giaconi en otra de las obras. Galia Ivanschutz, que además de hacer toda esta intervención pictórica, hizo un performance en el que bailaba con uno de los trabajadores. Jaspic, Bárbara Folks también hizo un performance. Enrique Jessic. Son algunos de los ejemplos. Y algo que era muy interesante es que no solo la coalición entre la obra artística y la obra arquitectónica, sino el papel de la mano de obra, porque eran los mismos trabajadores que construían la obra los que terminaban produciendo la obra artística. Entonces cambiaba por completo su cotidianidad y su manera de trabajar por unos días. Y bueno, se hacían mancuernas muy interesantes, ¿no? Como la de Perla Krause y el maestro que se hicieron íntimos. Acá están los pintores de brocha gorda haciendo el mural de Areán. Esta es una imagen del performance de Galia. Y bueno, es un poco ese era el espíritu del proyecto. Y al final es un proyecto que creció muchísimo. De ser 4 coordinadores, se sumaron arquitectos, maestros, artistas, clientes que eran dueños de las obras, escritores, fotógrafos, etcétera. Logramos hacer un libro de la primera edición y bueno, terminó siendo esto, ¿no? 6 obras, un chef, una comida, 25 artistas, 23 intervenciones, 3 performances, 21 semanas y un libro. Y pues eso es todo. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué fantástico trabajo, Jimena! Muchas felicidades, de verdad. Qué fantástico, qué versátil y qué sugerente. Vamos a volver a muchas de las cosas que planteaste porque son fascinantes. Muchas enhorabuena. Gracias. Y vamos a dar la palabra ahora a Gabriela Álvarez. Gabri estudió la licenciatura en arquitectura y la maestría en historia del arte, ambas en la UNAM. Su práctica se basa en la relación, digamos, entre estas dos disciplinas, precisamente la arquitectura y la historia del arte. Gabri ha trabajado proyectos en ambos campos y ha desarrollado tanto ejecución de proyectos arquitectónicos como diseño y curaduría de exposiciones y hasta coordinación de proyectos editoriales. Fue directora del área de investigación y exposiciones en Tatiana Bilbao Estudio. Allí desarrolló proyectos para la Bienal de Arquitectura de Venecia y de Chicago y del mismo modo para diferentes museos y galerías, tanto en México como en Estados Unidos y en Europa. Ha sido becaria de la Graham Foundation, con un proyecto de investigación sobre vivienda en la Ciudad de México, fue finalista para el concurso del Pabellón del Eco, en fin, colabora en la actualidad con diferentes estudios en aspectos de comunicación y difusión de proyectos, y a más de ese trabajo de curaduría y diseño de exposiciones, se ocupa en la actualidad de la comunicación en la Facultad de Arquitectura. Tenemos el gusto de que ella sea nuestra coordinadora de comunicación social y gracias al trabajo de Gabri, la Facultad de Arquitectura está explorando formas nuevas en la difusión y formas conscientes de la importancia de la interdisciplina, de la transdisciplina
y desde luego del énfasis en la equidad de género. Entonces, Gabri, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con el sombrero de artista y de arquitecta. Por favor, adelante. Hola, muchísimas gracias, Malena. Te agradezco muchísimo esa presentación tan bonita. También les agradezco a todas mis compañeras que están aquí. La verdad es que las admiro mucho a todas y es un honor estar compartiendo esta mesa con ellas. Bueno, yo les voy a platicar un poco. Preparé una presentación en la que... perdonad, sin que me ponga pantalla completa. En las que les quiero contar un poco como mi proceso con el collage. La verdad es que un poco ahorita que Laureana lo mencionaba, y creo que también Jimena lo dijo, es una cosa como muy personal, ¿no? Como autobiográfica, el cómo vas, como la propia carrera de arquitectura te va abriendo como estos huecos que vas complementando con muchas otras cosas de tu vida cotidiana y de tu vida personal, ¿no? Como decía, creo que Laureana lo dijo muy bien, lo personal es político y en esa... y en esa como ambigüedad estamos. Yo en realidad me dedico al collage, es como mi forma de expresión artística, y ayer que preparaba la presentación para esta jornada, la verdad es que entré como en un proceso reflexivo muy, muy importante para mí, ahora me doy cuenta, en el que creo que me aproximé al collage más allá que la arquitectura, que ha sido parte importante del proceso de collage y que ahorita les mostraré, fue a partir de la historia del arte. Una vez que estudié la maestría en historia del arte y empieza a surgir como esta obsesión por ver las imágenes, por analizarlas, por desmenuzarlas, ¿no? El historiador del arte es muy quisquilloso en su metodología, en cómo analiza diferentes cosas y de una sola imagen. Creo que ahí me fui acercando más al collage. Creo que justo esta referencia de André Malraux es como muy importante, porque él justo analizaba este nuevo museo imaginario que se componía de la reproducción de muchas imágenes, ¿no? La capacidad de la fotografía y la imprenta y los medios masivos de comunicación te permitían tener como un montón de imágenes a tu disposición que antes no estaban. Y si en realidad lo pensamos ahora, todo es un collage, ¿no? Todas las imágenes las vemos en relación a otras. Y creo que un poco por ahí llegué a la parte del collage, y luego tenía una presentación ya armada que había dado varias veces sobre collage, y me di cuenta que les iba a contar una historia llena de señores, ¿no? Y cómo los señores se habían aproximado al collage, y me pareció que era un completo despropósito en una jornada de género. Entonces, porque el collage siempre ha sido este arte como relegado, ¿no? O sea... incluso si lo pensamos desde los inicios, ¿no? Picasso empezó a explorar el collage y parecía que fue más como un vehículo que lo permitió llegar al cubismo, ¿no? Pero no era, el collage muchas veces es un arte como relegado, ¿no? No es un gran arte, porque al final es un arte que armas de pedazos de otras cosas, ¿no? Y bueno, y en la arquitectura evidentemente hay muchos ejemplos de cómo se ha explorado el collage dentro de la arquitectura que no se los quiero contar. Y bueno, solamente les voy a enseñar este de Lina Bobardi, que Lina es uno de los grandes ejemplos de mujeres que trabajaban con collage. Creo que son como muy bonitos. Pero más bien quiero hablarles del collage como desde mi campo y un poco lo que nos ha tocado a todos como comunidad. Ahorita les estoy enseñando algunos collages que realizaron las colectivas durante el paro por violencia de género en la facultad, y que creo que es justo ahí en donde se encuentra de pronto el collage, ¿no? En esos bordes, en esos movimientos marginales, alejados, de protesta, en el que estás, y estos dos son increíbles, estaban pegados aquí en la fachada de la facultad, no sé exactamente de cuál colectiva son, en el que ellas intervinieron en esos espacios de Barragán y les pusieron sus pintas y sus consignas, y es una forma de protesta, y es un arte femenino, ¿no? Al final creo que ahí es donde vamos encontrando como esos espacios y esa forma de expresión que nos alejan del mundo arquitectónico, pero al mismo tiempo como que nos acercan, ¿no? Incluso la propia arquitectura puede ser un collage. Estos son otros collages que hicieron las morras del Cheto, y creo que es muy interesante más bien agarrar el collage desde ese otro lado, ¿no? En lo que nos permite explorar a los que no somos
grandes artistas reconocidos y laureados, sino este arte como más marginal. Y les voy a platicar algunos proyectos que yo he desarrollado como collage. Si bien les dije en un inicio que creo que me acerqué más al collage desde la historia del arte, empecé a explorar el collage ya como físicamente desde la arquitectura. Y este collage lo hice, por ejemplo, lo hice con Tatiana Bilbao en su oficina para un concurso que era una bodega de arte en Nueva York, en el que lo que se intentaba era poner este gran edificio de arte contemporáneo, de una bodega, pero no gentrificar un barrio, que era un barrio popular. Entonces, bueno, la estrategia con este collage fue preparar una sola imagen que era la que se entregaba en el concurso, como todos los concursos con poco tiempo o poco presupuesto, o sea, generar una única imagen que pudiera comunicar un mensaje muy, muy potente, ¿no? Y creo que en este collage en particular se lograba, ¿no? Se puede ver como la calle y lo que ocurría, como las expresiones populares que ocurrían alrededor del edificio, entraban en el edificio, ¿no? Y se convertía como un flujo que lo acompañaba todo, incluso hasta el techo. Y luego, pues, hay como ciertos guiños a otros espacios, ¿no? Como la parte de los arcos son como espacios ya como semipúblicos y la parte completamente privada en sus espacios blancos. Fue un collage muy padre, es un collage grande. Tiene además como tercera dimensión que pueden ver en esta foto. Pero siempre este fue un proyecto como muy pensado, ¿no? Se pensó, se ejecutó, se seleccionaron las imágenes, todo llevaba como un proceso arquitectónico potente, ¿no? Desde la arquitectura, el collage te puede ayudar a expresar una idea que no logras con un render o con un diagrama o con otro o con un plano, ¿no? El collage creo que te da esa posibilidad de expresar espacialidades sin tener que hacerlo como exacto, ¿no? O sea, si no sabes cuánto mide la puerta, no importa, ni la ventana, ¿no? Es una cosa como más libre que te permite explorar. Este es otro collage que también hice con Tatiana, que es un collage en tercera dimensión y que la verdad es un proyecto que me gusta muchísimo. Fue una invitación que llevó a la oficina de la Bienal de Arquitectura de Chicago del 2017. La consigna era muy clara, ellos estaban haciendo esta sala que era un homenaje al concurso de la Torre de Chicago Tribune en 1922, en el que invitaban a diferentes arquitectos contemporáneos a reinterpretar el rascacielos de este siglo, ¿no? O de este momento. Para nosotras fue muy sencillo decidir qué íbamos a hacer porque justo estábamos trabajando en Colombia un estudio de una ciudad vertical. Entonces era como bastante, como que llegó la convocatoria y ahí estaba, ¿no? Todo lo que habíamos investigado para el estudio se trasladaba a este proyecto en el que además invitamos a los alumnos de Columbia a participar. Y lo que hicimos fue en esta torre hacer, a mí me gustó mucho porque en realidad es un collage además colaborativo, hicimos un núcleo de acero al que se le insertaban diferentes maquetas, ¿no? Les dábamos a nuestros colaboradores como un terreno en el que se insertaba su maqueta y entonces invitamos a participar a diferentes arquitectos de México y de Estados Unidos, a los alumnos de Columbia, les dábamos su terreno y la tipología que les tocaba hacer, ¿no? La torre incluye todos los tipos de programas de una ciudad, hay espacio público, comercio, educación, vivienda colectiva, y entonces pues las diferentes propuestas fueron llegando, en realidad primero solamente como digitalmente nos mandaron algunos sketches o croquis de lo que iban a hacer, pero fue una sorpresa que no pudimos saber lo que habían hecho hasta que llegamos a Chicago, abrimos cajas porque todo se fue en avión para allá y empezamos a montar todo y se creó este como collage colaborativo que la verdad es que fue un proyecto muy, muy enriquecedor. Esta torre ahora forma parte de la colección del MoMA de San Francisco. Y bueno, fue este proyecto como muy chulo. Luego les quiero presentar este otro proyecto que también es un collage que es de arquitectura, que también hice con Tatiana para el T-Space, que es una galería de Stephen Hall en el estado de Nueva York. En este proyecto igual hicimos un collage diferente, ¿no? Lo que hicimos fue en estos paneles dibujamos
Por un lado, en este espacio grande eran dibujos de ciudad, de espacio urbano, ¿no? De rascacielos, torres, que también eran como una especie de collage, ilustrados de diferentes proyectos de la oficina, y un poco también había ahí como algunas utopías o distopías. Todo está pintado a mano. Y lo que era la exposición era una especie de una reflexión acerca del espacio público y el espacio privado, de tal forma que en esta parte que era más grande está dibujada la ciudad y están colajeados objetos de la vida cotidiana, que aquí los pueden ver como la cama, la silla, ¿no? diferentes tipos de collage, mientras el espacio de arriba, que era más pequeñito, era un espacio doméstico. Igual dibujamos una habitación de una de las casas que había diseñado Tatiana, y ahí colajeamos objetos del espacio público, como la bicicleta, una farola, había coches, ¿no? Diferentes cosas. Y era un poco como esta reflexión sobre la relación entre el espacio público y el espacio privado y el espacio doméstico, ¿no? ¿Qué gana con la ciudad? Y bueno, en realidad les comparto estos primeros proyectos de collages porque eran muy arquitectónicos, ¿no? Y siempre muy planeados, como detrás de ellos había meses de trabajo y de procesos y de mandar a hacer, y ¿no? Eran proyectos como bastante ambiciosos. Pero luego está este, no sé si me corté. Sí me estaban escuchando, perdón. Sí. No te has dejado de oír, no te preocupes. Ok, pensé que se me había ido la señal, discúlpenme. Y bueno, este es otro collage que hice en ese mismo tema, ¿no? En el que es un proyecto muy planeado, en el que intento reunir como diferentes aspectos del mundo arquitectónico, desde la parte como más natural de las cuevas y la naturaleza hasta las utopías de la ciudad, y finalmente este templo que es la memoria, y que para mí, dentro de mi práctica, un poco ahorita que lo comentaba Malena, la memoria es algo muy importante a futuro, ¿no? Es la forma en la que comunicamos el pensamiento arquitectónico, en donde lo construimos y lo comunicamos para las siguientes generaciones. Pero bueno, todos estos eran proyectos muy planeados, muy trabajados, muy elaborados, y todo eso cambió a partir de la pandemia. Creo que fue un punto de inflexión para mí, y empecé a trabajar más con esta idea del objeto encontrado. Cuando inició el confinamiento, yo un poco estaba en mi casa, un poco ociosa, y me puse a limpiar todos mis cajones y mis libreros, y encontré papeles que tenía acumulados desde el 2004, que decidí convertirlos en collages. Mi objetivo era hacer un collage por cada día del confinamiento. Al final, al 92 paré, pero bueno, hice 92 collages, y me gustó mucho este trabajo del objeto encontrado, ¿no? Me pasaba días recortando, y luego jugaba con los diferentes como stickers o cromos, ¿no? Que tenía para ir armando diferentes composiciones. Fue un proyecto que empezó como un poco triste, ¿no? Dentro de la pandemia, pero al final fue un proyecto como muy bonito, en el que expuse los collages al final del año. Y la gran mayoría ahora forman parte de la decoración de las casas de mis amigos, y me gusta mucho como esa idea de que un pedacito mío esté ahora en la casa de ellos. Y después de la exposición tuve la gran fortuna de que mis amigas me ayudaran a hacer este librito, en el que se reúne la serie completa de 92 collages. Tiene aquí atrás una ilustración, es un librito, creo que el fondo no me deja de enseñárselo muy bien, pero bueno, es un librito. Y a partir de este proyecto empecé a trabajar más con el collage, alejándome un poquito del mundo de la arquitectura, un collage como más espontáneo, y intentando como ya no entrar tanto como en esos cánones arquitectónicos. No sé, creo que esa es como una nueva etapa. Ya finalmente solo les quiero presentar este proyecto que empecé el año pasado, que se llama Las Mujeres Aparecen, que surge un poco de la consigna de John Berger en el libro que tiene Modos de Ver. Hay un capítulo que está dedicado a la mirada femenina,
y en cómo la mirada femenina está entrenada para ver a partir de ojos patriarcales, ¿no? O sea, no, incluso las mujeres, todos vemos a partir de un mismo parámetro. Las mujeres nos vemos y nos arreglamos para cumplir con ciertos estándares masculinos, ¿no? De arreglarte las uñas, utilizar tacones, depilarte las piernas, estar peinado. Y entonces, bueno, esta serie un poco lo que intenta es hacer esa analogía con la arquitectura, ¿no? Así como en las revistas editoriales vemos estas mujeres con cuerpos perfectos, piernas depiladas, maquilladas, muchas veces con unas posturas como rarísimas, pues también así vemos la arquitectura, ¿no? Limpia, sin platos sucios, sin toallas colgadas en la ventana, sin tinacos, sin antenas, esa relación. Entonces, lo hago también un poco en el mismo sentido del objeto encontrado, ¿no? En los brazos y las piernas, los corto de revistas como El Decor, El Oficial, Vogue, y los edificios. Empecé un poco con objetos encontrados, lo que encontraba en las revistas. Estoy haciendo ya un poco de trampa y entonces ya selecciono los proyectos que me gustaría a mí colachar con las mujeres y es ahora como lo hago. Pero bueno, finalmente, la verdad es que sí me gustaría llegar a este momento en el que no me sintiera como tan presionada de entrar en este mundo arquitectónico, ¿no? En el que el collage hable más por sí mismo y el no querer acercarlo a ciertos paradigmas arquitectónicos a los que estamos acostumbrados. Y esto sería todo. Gracias. Gracias a ti, Gabri. Qué linda exposición y qué sugerente también de un montón de temas para conversar. Creo que estamos llegando a un punto en el que se pone en dimensión la intención de esta mesa, que es justamente la de generar vínculos y relaciones, o más bien entenderlos y plantearlos, porque existen. Estos vínculos son muy naturales, según estamos viendo, y creo que eso da para muchísimo. Antes de ponernos a conversar, nos falta una exposición que será seguramente muy interesante también, a cargo de Atenea Papacostas. Atenea es artista interdisciplinaria y es agente cultural. Estudió arquitectura en la UNAM, museología en el ENCRIM y danza también, por lo que su práctica está permeada de estas tres artes, tanto visuales como performáticas, y Atenea, a través de la escultura, del performance, de los escritos, del arte objeto, ha trabajado justamente en una serie de relaciones artísticas en las que busca conectar mundos diferentes. Cuenta con exposiciones individuales en espacios independientes y ha participado en más de 25 exposiciones colectivas en México, Italia, Chile, Francia y Estados Unidos. En 2016 cofundó la Galería de Cerámica Contemporánea, de la cual ya no forma parte, pero en la que estuvo hasta 2020, y además de pues, todas estas exposiciones, torneos y performances, ha estado trabajando distintos aspectos del arte de los que nos va a platicar. También ha colaborado en el Infonavit, en el proyecto Museo Nacional de la Vivienda, que se inaugurará próximamente y el cual dirige. Atenea, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Tienes ahora tú la palabra para que podamos completar el mosaico de sus cuatro experiencias, de sus cuatro exposiciones, por favor. Muchas gracias, Malena, y muchas gracias también a las demás. Me inspira mucho ver sus prácticas y cómo desde diferentes lados han abordado y siempre en relación con la arquitectura, ¿no? No, va a parecer anuncio, pero sí, bueno, me identifico mucho con ustedes y bueno, creo que la carrera de arquitectura nos ha dado muchísimas herramientas para partiendo de eso,
cada una con su personalidad y demás desarrollar la carrera que ha querido, ¿no? A ver, voy a poner... ¿Ahí ya ven? Digo, empiezo con esta imagen en la cual, bueno, nada más es como un diagrama muy simple de lo personal y lo comunal, porque creo que, bueno, en esas interacciones y en estos conjuntos me interesa como relacionarlos. Mi práctica, si bien empieza desde la arquitectura y el arte, últimamente la he llevado más hacia lo relacional, que es el cómo nos aproximamos a les otres personas y a las otras personas, y cómo a través de eso establecemos vínculos, ¿no? En la parte de arte, puse primero algunas que están muy relacionadas a la arquitectura. Esta, por ejemplo, es una casita que hice saliendo de la carrera. Era una casa que probablemente se iba a construir y demás, y después la hice en cerámica, en escala 1 a 100. Y tiempo después me atreví como a intervenirla con estas arañas de alambre, que en realidad no las hice yo. Estas son parte de una serie que se llama Ensamblajes, en la cual, un poco como Gaby, hago collage, pero con objetos, ¿no? Y entonces estas arañas las había yo comprado en algún mercado, en algún viaje, y luego las subí y mucho tiempo después las resignifiqué porque me di cuenta que las arañas están en femenino y entonces esta casa es una casa de dos mujeres, ¿no? Que también tiene que ver con mi historia personal. Esta es otra pieza que también tiene mucho que ver con la arquitectura, se llama Hogares y está hecha con dos tarjetas, una de crédito y una de débito. Y estos personajes hechos con cerillo, que también presentan como familias diversas dentro de esta, de la pluralidad que puede haber en una ciudad o en una configuración urbana. Esta también, con un guiño a la arquitectura, representa una cariátide. Estos dos es una figura humana femenina y una figura humana masculina. La masculina está hecha bolita, pero era un telamón, o sea, una columna griega, una interpretación de una columna griega con figura de hombre, que en este caso se cayó. Y en cambio, la figura de la cariátide está sosteniendo el techo, incluso con una postura como de danza, con una pierna hacia el techo y otra hacia abajo. Y luego me fui, bueno, como la plática era de género, me fui a otra, como a otra línea de mi obra que tiene que ver más con el lenguaje. Y esta serie surgió a partir de un curso que tomé de prácticas artísticas y género en la pandemia, en la cual me di cuenta de la relación fonética entre la palabra cant y la palabra cont, que es vulva en inglés, pero también es un insulto, y bueno, hice, a raíz de eso mandé a hacer unos sellos y hice la pieza inicial fue esta, que fue una serie de lo que sentía que no podía hacer y quisiera hacer como mujer en el espacio público y en la vida cotidiana. Y luego lo que hice fue intervenir un libro que es el similar al manual de Carreño, pero en inglés, tachando, o sea, todas las veces que decía la palabra can't o don't o never o así, ponía yo el sello de can't y cambiaba completamente el significado de la oración, porque can't dejaba de ser una negación porque can't era un sujeto. Entonces, bueno, de ahí derivó en un performance. Ahí estoy sellando el libro y también hice merchandising con toda una línea de ropa que decía Kant, y era como el declararnos este sujeto capaz de hacer todo. Las frases no las puse aquí, pero algunas, por ejemplo, era Kant, dance alone. Kant, put your shoulders in the table. No sé, como cosas así que estaba. La verdad es que en inglés funciona muy bien y estoy trabajando en hacer algo similar en español, pero fue muy... muy enriquecedor el retar como al lenguaje en ese grado. Aquí puse otra
otra pieza de arte relacional que hice en una residencia que hice en Tlaxcala, en colaboración con otra artista que se llama María José Casaza, en la cual nos situamos en Tlaxcala e hicimos unas postales, que era una manera de reportarnos con las personas que cada una quería establecer contacto, en la cual pusimos una línea como si fuera un electrocardiograma, y en la superficie escribimos "estamos bien", pero al mismo tiempo pusimos una línea punteada debajo, como haciendo evidente que debajo de esa línea había todo un mundo y todas otras dimensiones en las cuales quizá no estamos bien. Y esto surgió a raíz de que al estar en la residencia llegábamos siempre, las dos viajábamos de otras ciudades hacia Tlaxcala, y lo primerito era reportarnos con otras personas de "ya llegamos, estamos bien", y nos dimos cuenta como de esta urgencia y de esta necesidad. Y bueno, siendo Tlaxcala el estado que es con la situación de violencia de género que tiene, ¿no? En esa misma residencia hicimos unas piezas en conjunto, que estas son un poco como, bueno, siento muchos guiños con la obra de Gabriela, son recortes de revistas, pero son revistas porno. Y lo que hicimos en este caso fue quitar los cuerpos de las mujeres, pero que estén presentes a través de sus siluetas. Y entonces, bueno, yo previo tenía una serie que se llamaba A propósito de la óptica, en la que hacía eso, porque eran, bueno, estas escenas porno, la mayoría son en interiores, entonces podías ver las texturas de los ambientes que decoraban o que formaban estas escenas, ¿no? Y aquí lo que reflexionamos fue que el porno era nada más la punta del iceberg, y con sábanas representamos la parte de abajo. Claro que, bueno, y aquí a la vez que estábamos representando la presencia de esta violencia, estábamos representando la ausencia de los cuerpos de las mujeres, un poco por el caso de las desaparecidas en nuestro país, ¿no? Este proceso lo hicimos con una colección de revistas porno bastante grandes, entonces fueron casi 100 collages de este tipo, y luego notamos que hacía falta nuestros cuerpos ahí, entonces dibujamos, en la siguiente lámina les voy a explicar un poquito cómo dibujamos esto, pero bueno, pusimos nuestros cuerpos y hicimos lo mismo de retirarlos y dejar nada más las siluetas, en este caso son las líneas de la parte de arriba, y pusimos una encima de la otra como para hacer un paisaje o una geografía, y en la parte de abajo con sábanas propias de cada una hicimos esta suerte de icebergs y bordamos unas frases. Por ejemplo, ahí se alcanza a leer una de "este país me ha atravesado muchas, no, me ha, ay, me ha heredado manchas difíciles", o de la "el abuso casi siempre está presente". O sea, eran como algunas reflexiones de todo el tiempo que estuvimos ahí conviviendo. Y luego lo convertimos en activación, que aquí pusimos, bueno, invitamos a las personas que venían a la exposición a poner su cuerpo, lo trazábamos como si fuera una escena del crimen, recortábamos su cuerpo, lo enrollábamos y se lo entregábamos diciéndole "tu cuerpo es tuyo", y luego con los dos lados que quedaban hacíamos de nuevo el paisaje. Me voy a regresar y son estos paisajes que quedan, pero quedaban como papel craft en el espacio, y todo el patio de la galería en ese caso lo forramos de esa manera. Aquí, ahí no puse ninguna foto. Y bueno, eso es como en mi práctica algunas piezas y proyectos que quería mostrarles, y puse también como esto como un poco de dónde vengo o en dónde estuve, y son algunas museografías en las que, en colaboración con el equipo de Curimansuto y con artistas, hicimos siempre en diálogo con la obra, un poco en esta jornada de arte y arquitectura, creo que es importante también hacer ver cómo el espacio dialoga con las piezas, y no solo dialoga, las sostiene. Entonces me parecía interesante, faltó eso en la presentación, bueno, en la biografía que leyó Malena, pero estuve 5 años como jefa de exposiciones en Curimansuto,
y ahí hacía en parte la museografía, pero también producción de obra. Y bueno, cómo llegué a Curimansuto fue literal, porque cuando estudiaba arquitectura en la UNAM, estaba en el TECA y ahí conocí a un maestro que la había colaborado muy de cerca con Curimansuto, y luego trabajé con él y luego me recomendó para irme para allá. Y puse la última museografía en la que estuve, que fue ya un poco antes de la pandemia, que fue para una serie de exposiciones que duró 2 años, que se llamó Siembra, en la cual dividimos el espacio y la articulamos a través de unos módulos que permitían como unos flujos cruzados, y fue muy interesante también cómo esto cambió el espacio y permitió que sucedieran otras cosas. Y por último, también va a aparecer anuncio, pero es el proyecto en el que estoy actualmente, que llevo más de un año colaborando. En un inicio era yo asesora y bueno, empezamos a desarrollar desde conceptualizar el Museo Nacional de la Vivienda, un poco bajarlo a museología, luego a museografía y también la gestión. Y digo, nada más voy a enseñar un render de la fachada, que es, bueno, el edificio ya está construido, es de Teodoro González de León, y el museo nada más son 700 metros en la planta baja, ahí del lado derecho. Y bueno, para invitarles a que estén atentas y cuando, y cuando abramos, que nos visiten. Un poco, pues bueno, mi práctica creo que sí es muy distinta a lo común de alguien que viene de arquitectura, y quería agregar como este término que estoy usando ahora, que somos agentes culturales, tanto como artistas como arquitectas, cómo nos relacionamos con los proyectos, cómo atravesamos con nuestros intereses pues ahora sí que las iniciativas que desarrollamos, y desde el afecto, desde valores de género, y estar siempre presentes y insistir y resistir. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Atenea. Qué sensacional exposición. Yo estoy muy asombrada realmente de ver sus trayectorias y de presenciar aquí en esta espléndida mesa tantísimos puntos de encuentro y tanta riqueza, digamos, a partir de la formación común de ustedes como arquitectas, los derroteros hacia los que han caminado, cómo son muy propios y personales, pero al tiempo también cómo se conectan. Me parece que eso es fascinante y que de alguna manera, pues, las cuatro están reinterpretando desde su trinchera la arquitectura, reinterpretando una historia, volviéndola a mirar para justamente, pues, reconstruir la noción de la memoria, no porque el pasado en sí se pueda modificar, sino porque a partir de lo que ustedes cuentan está claro que se puede volver a leer, que se puede leer con otros ojos, ¿no? Y esa nueva incursión, digamos, en la historia, no cabe duda de que va a modificar, está modificando el presente, ya con una perspectiva de género, pero está también inaugurando formas nuevas de futuro, gracias a esa reinterpretación que permite construir nociones diferentes y que veo con mucho entusiasmo que se encuentran en aproximaciones muy diversas, desde la más académica, histórica de Laureana, que hace una revisión pues a partir de la historia del arte, de la historia de la arquitectura, y empiezas a mirar arquitectura, arte, género, biografía, con ojos de mujer, para de alguna manera, pues, hacer, como nos decías, un acto de protesta hacia atrás, ¿no? Eso me parece que es muchísimo, muy interesante.
Del mismo modo que me dejó deslumbrada la manera como Jimena trabaja esto de las geografías narrativas de una ciudad, cómo se ve la arquitectura como construcción de ciudad y cómo hay un trabajo narrativo que por lo tanto permite una aproximación a través de la palabra y a través luego ahora de tus bordados, Jimena, que finalmente las puntadas son palabras y que todo eso se hilvana, ¿no?, en una narrativa muy desde el punto de vista femenino, pero que también volvemos a lo mismo, está reinterpretando las cosas para permitir disparaderos diferentes, ¿no?, que son los que permiten también llegar como Gabri a través del collage de la arquitectura, de la historia del arte, para ir sumando en el collage aspectos. Primero, me gustó mucho, Gabri, cómo parecía que esa espacialidad de los collages iniciales era más arquitectónica y luego nos decías que se volvió más libre, ¿no?, que fue de alguna manera desvinculándose de una relación arquitectónica en la dimensión del collage para generar espacios diferentes, nuevos, más libres y trabajando simplemente con objetos, con cosas domésticas, un poco con el mundo personal tuyo, ¿no? Y ya en el caso de Atenea, me parece muy, pero muy interesante cómo en tu trabajo Atenea está viva esa interdisciplina, cómo has recorrido tantos y tantos aspectos de aproximación a la arquitectura y al arte con un derroche de imaginación increíble. Creo que en el caso de todas las exposiciones tenemos pruebas tangibles de una gran creatividad y esta situación que tú defines de agente cultural me parece muy bonita porque supone una acción, digamos, de intervención sobre la realidad. Al utilizar la palabra agente se implica un trabajo, ¿no?, una proacción sobre esa interdisciplina, sobre las geografías corporales, en fin, las felicito de veras a las cuatro muchísimo. Y me gustaría que empezáramos esta conversación, si me permiten, tocando un punto que creo que las cuatro abordan, que es el tema de la complicidad con los lectores o espectadores o usuarios de la arquitectura o con aquellos que van a tener un collage o que lo van a ver, con aquellos que van a acercarse a esos libros objeto, Jimena, o que van a acercarse a tus investigaciones, Lau, con estos otros ojos nuevos. Creo que las cuatro están planteando, y es muy claro cuando Atenea le pide al público que se recueste, que deje que puedan hacer el contorno de su cuerpo, en fin, que hay una complicidad y un involucramiento de los interlocutores. Me gustaría que me platicaran de eso desde su lugar de trabajo, las cuatro, por favor. No sé quién quiere empezar. Yo puedo empezar si quiere. Claro. Pues bueno, por lo menos en mi caso en general, tal vez los proyectos arquitectónicos no son tan solitarios, pero este tema de los mapeos y el bordado pues son procesos muy solitarios, ¿no? Porque aunque yo esté dialogando con los libros que leo, pues al final estoy sola, ¿no? Y entonces creo que por lo menos en esos dos proyectos, sobre todo en el de los mapeos, a mí me hace muchísima ilusión quién va a ser quien se va a aventar a hacer un recorrido con mis mapas, ¿no? O sea, como que al final esos mapas pues los hago porque los disfruto, pero no son para mí. O sea, yo estoy tratando de
de compartir algo que no existía de la Ciudad de México y que existe en otras ciudades, y que me parece que suma capas subjetivas a un mundo objetivo, ¿no? Que es el de la ciudad y la arquitectura. Entonces, pues al final yo estoy haciendo esto por los otros, o sea, por mí, pero por los otros también, y eso me hace muchísima ilusión. Y creo que en mi práctica arquitectónica, que no es muy grande, pero tengo por ahí de un proyecto al año, también hay un interés constante por el otro, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que me decían, ay, es que el cliente no sabe nada, ¿no? Arruina los proyectos. Como que yo he tratado de involucrar al usuario de otra manera, al habitante de otra manera, tratando de justo hacer una práctica colaborativa, ¿no? Porque al final, pues el habitante tiene que tener voz en esos procesos creativos. Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, pero pienso las complicidades en mi práctica, por lo menos desde ahí. Gracias, Jimena. Te puedo preguntar nomás a ti en un paréntesis. Sí. ¿Cuáles son las novelas cuyos mapas hiciste? Sí. Me interesa mucho y casi no se podían leer. Sí, pues está Santa, que es de principios del siglo XX. El complot mongol. Sí. Las batallas en el desierto, El vampiro de la colonia Roma, La gota de agua, de Vicente Leñero, y El guardián de la calle Ámsterdam. Esa es la primera serie. Y ahora estás trabajando con novelas de escritoras, ¿no? De escritoras, está Carmen Boullosa, está una que se llama Pánico y peligro, que ahora es mi novela favorita de la ciudad. De María Luisa Puga. Uh-huh. Está Almadelia también. Uh-huh. Y, bueno, sí, las otras las dejo en sorpresa, ¿no? Bueno, pero ya me das una idea, qué padre. Sí, son las clásicas, pero la idea es que esto pueda crecer mucho más, ¿no? O sea, que claro. Pudiera haber mapas de todas las novelas de la ciudad. Es que ese es un acercamiento doble, porque por un lado, literariamente, vuelves a leer la novela con otros ojos. Y por otra parte, se puede hacer un recorrido urbano gracias a esos mapas. Y en muchas ciudades se hacen esas cosas con sus grandes escritores célebres. Tú vas a Dublín y puedes hacer el recorrido de Joyce, evidentemente. Pero hacer eso aquí en México todavía es insólito y me parece que estás enriqueciendo hacia muchos lados. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pero volvamos a las complicidades. ¿Quién más quiere participar? Lau. Sí, pues agradezco la pregunta porque da para tocar muchos puntos que hemos platicado ahorita en la mesa. Creo que, bueno, desde mi trabajo con el doctorado y la revisión de la historia, pues siempre la complicidad fue también con las arquitectas del presente, ¿no? Tener como en cuenta que estoy tratando de releer la historia para que cuando en algún momento busquen y quieran ir hacia atrás y ver, buscar sus raíces o buscar una genealogía o un contacto con otras profesionistas que hicieron o que pasaron un proceso similar, pues las encuentren, ¿no? Porque ese es el problema que nosotras, bueno, me siento como de esta generación y las anteriores también, que crecimos sin referentes femeninos en la arquitectura, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy necesitamos esa parte como para alentar a las arquitectas a que sigan por el camino que no necesariamente tiene que ser el que aparece en los libros de historia ahorita, ¿no? Pues creo que, bueno, esa es una parte de complicidad. Y la otra, la que estoy viendo ahorita, ¿no?, en esta mesa, como hay puntos que las cuatro compartimos y que empezamos también quizá con esta parte del collage, la fragmentación. Y ahorita en las biografías también retomé lo narrativo, por ejemplo, de Jimena, y en la de María Luisa Dehesa, hice como una especie de collage también como de Gabri, con una técnica que se llama escritura creativa. Bueno, esa es una forma de aproximarse también y de retar la biografía hacia su lado literario. Y entonces como hice una especie de collage como con fragmentos de un cuento de Alejo Carpentier que se llama Viaje a la semilla y con la propia historia de María Luisa. Entonces fui como intercalando estas secciones de este cuento que
narra cómo se deconstruye una casa. Sí, y sí, es muy bonito y el lenguaje en sí mismo es muy hermoso, ¿no? Entonces, cómo narra cierta decadencia a raíz de cómo abandonan un lugar y cómo se van cayendo las partes de la casa y que a la vez es la búsqueda de un origen, ¿no? Viaje a la semilla, ¿no? Entonces también para nosotras viajar a la semilla quiere decir hacia el origen de la arquitecta, ¿no? Y María Luisa Deza fue la primera arquitecta graduada en México, ¿no? Entonces también esa es una otra búsqueda de origen y de construcción y hay muchas cosas que se entrelazan y que hacen estos collages como los que vi de mis compañeras. Entonces creo que aquí está esa complicidad y esa confabulación que mencionaba en mi título, ¿no? Confabular es ponerse de acuerdo para emprender algún plan. Dice ilícita la definición, pero yo digo fuera de la norma, ¿no? Fuera de los estándares que conocemos, ¿no? Te hice ya mi reflexión. Oye, qué bien, qué bonito símil con ese de Carpentier, porque efectivamente es un proceso de deconstrucción vital a través del derrumbe de una casa, ¿no? Y entonces ahí, literariamente hablando, tienes las capas de lo que se va cayendo y al final encuentras las raíces de las cosas, ¿no? Es una aproximación preciosa, oye, felicidades. Y respecto a cosas que tú dijiste, Laureana, hubo algo respecto a la disociación del presente, en que decías que para la mujer era como más difícil por este tema de que se le veía desde una visión patriarcal como disociada del presente. ¿Podrías abundar un poquito más en eso? Que me quedó la duda. Sí, pues siempre creo que la lucha en estos 4 años, y fue muy difícil como llevarla al campo de la historia del arte, es esta visión, la perspectiva de género y todos los conceptos que hemos trabajado, pues son del presente, ¿no? Llevarlos hacia el pasado sí fue, pues es difícil porque pues tienden a chocar con muchas cosas y a veces uno juzga o critica, no comprende bien qué es lo que pasó en esa época, ¿no? Pero siempre esta distancia también nos sirve para realmente reflexionar y comprender las cosas de otra forma, en otra dimensión, y a partir de nuestra experiencia, que es lo primordial, ¿no? Yo estoy escribiendo una biografía de una persona pues que no conozco, pero que tengo afinidades, y me sirve para explicarme a mí misma del presente y para ver los retos que se nos presentan, pues desde otra perspectiva. Muchas gracias, muy bien. Gabriela, Atenea, ¿quién quiere continuar? Sí, si quieren, yo me animo, no sé si Atenea. Adelante, Gabri. Gracias, Male. Creo que igual la pregunta es muy buena y creo que yo es algo en lo que pienso mucho. Siempre como uno, yo no le llamo complicidad, pero sin duda es complicidad. Creo que los arquitectos estamos acostumbrados a comunicar para arquitectos, ¿no? Y recaemos mucho como en ese, y perdón que lo diga con esa palabra, como con este cliché de la poética del espacio, ¿no? O sea, como la gente va a entrar al espacio y va a sentir esa vibra y esta aura, que no digo que no pase, probablemente pasen muchas obras, pero hay muchas otras cosas que no comunicamos, ¿no? Y nos olvidamos de que realmente lo que nosotros hacemos no es para los otros arquitectos, hacemos arquitectura para todas, ¿no? Para diferentes tipos de personas que a lo mejor no tienen una formación artística y que el espacio tendría que ser algo como muy democrático, ¿no? Para todos tendríamos que tener como ese acceso. Y entonces, bueno, yo en realidad creo que mi práctica la pienso casi en esos términos, ¿no? En de qué forma puedo comunicar un mensaje, una idea arquitectónica a un público en general, ¿no? Y no quedarme solamente con los planos o los detalles constructivos o muchas veces con memorias descriptivas que al final no describen el proyecto. Y creo que es muy importante sumarlos a todos. Y creo que justo es el campo en el que mis compañeras y yo un poco estamos explorando, ¿no? De qué forma te alejas de ese
canon de arquitectura muy tradicional y empiezas a explorar otras ramas que te ayudan a hacer arquitectura, a explicar arquitectura, a comunicar arquitectura a una audiencia mucho más amplia, ¿no? En el que estas diferentes herramientas, como los bordados de Jimena, los collages de Atenea, al final para mí siguen siendo arquitectura y siguen siendo formas de crear espacio, de compartir espacio. Y como les contaba en ese collage que hice, sí creo que esa parte de la memoria y el cómo transmitimos el pensamiento arquitectónico es la parte como más importante de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, esa complicidad tendría que estar siempre presente con nuestro usuario, con nuestro cliente, ¿no? A mí siempre me llama la atención cuando me dicen, ay, es que el cliente quería que le pusiera tirol rosa a la casa y, ay, no, qué horror. Y yo pienso, ¿por qué? O sea, si es su casa y quiere tirol rosa, pon el tirol rosa, ¿no? O sea, como al final tendría que haber como esa flexibilidad de entender que no todos estamos como en el mismo plano arquitectónico, no sé cómo decirlo. Pues es que es muy importante eso que señalas de lo que ya hablaba también Jimena. La funcionalidad de la arquitectura es en función de los usuarios. Perdón la redundancia, pero es a partir de que es una arquitectura para vivirse. Los espacios se van a experimentar. ¿Y quién los va a experimentar? No nada más quien los pensó, quien los concibió, sino quienes van a transitar por ahí, quienes los van a habitar. Y en ese sentido va mucho más allá de la complicidad. Tienes razón, Gabriel. Es una relación de ida y vuelta con esos otros, con los demás. Pero creo que estamos muy acostumbrados, en muchísimos terrenos se ve, pero en la arquitectura es muy claro, a no pensar en los demás. ¿Cuánta de esta arquitectura de autor hiperprotagónica dentro de las ciudades se convierte en un objeto que excluye a quienes la van a vivir, ¿no? Que los excluye de entrada en un acto, pues también de superioridad moral, que creo que ha hecho mucho daño a la arquitectura si piensas que ha convertido algunos atributos muy fascinantes, digamos, del arte y de la impronta del artista en cánones de calidad ética, ¿no? Creo que ahí hay mucho también que discutir porque no es desde las alturas, desde donde se hace ciudad. La ciudad, al final de cuentas, es un territorio de diversidad, un territorio común, y de lo que se trata es de vivir en comunidad. Entonces, mucho de lo que ustedes han planteado, que se me hace formidable, pues es desde la arquitectura vincular, poner en relación una serie de cosas. Y ponerlas en relación es también escuchar otras voces y acercar a otras, a otros, a otras visiones. Y eso se me hace que es muy, muy bonito y que en el collage se ve claramente, Gabri, porque ahí estás poniendo imágenes en relación y estás haciendo guiños. Guiños, en el caso del collage, muchas veces con humor, como en esa serie que a mí me fascina de las mujeres aparece, porque tiene, vamos, es un asunto que va y viene desde los lugares comunes, desde los tópicos, hacia una reinterpretación muy divertida, sensual, que cuestiona todo, ¿no? Y sí, pues ahí la complicidad es mucho más que eso, ciertamente, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar de lo que han planteado. Atenea, ¿tú qué piensas? Las estaba escuchando y bueno, pensaba que, o sea, el arte y la arquitectura coinciden en el espacio, ¿no? Y que el espacio, si lo planteamos y realmente buscamos que sea un espacio de encuentro, entonces ahí, o sea, ahí se da per se la complicidad en la convivencia y en los cruces y en el coincidir, ¿no? Y bueno, pensaba que también que a través de nuestras prácticas estamos haciendo gestión de cambio.
y que para que no podemos hacerlo solas. Entonces es importantísimo la complicidad entre nosotras, con nuestros equipos, cada una, y también en complicidad con instituciones, con otros espacios, otras, o sea, siempre creo que entre más, o sea, no así, digo, ya que 200 personas en el mismo proyecto, pero bueno, si es necesario, tiene que ser así, porque la interdisciplinariedad y todo nutre, ¿no? Y confluye en los proyectos, ya sean museales, o ya sean expositivos, o ya sean arquitectónicos, o sea, al final todo está relacionado en la ciudad, ¿no? Por ahí. Sí, yo creo que definitivamente vemos y cada vez constatamos más en muchísimos territorios que el tema de los cruces, de los mestizajes, de las migraciones, de los encuentros, es un tema difícil, complejo, que puede plantear problemas prácticos, digamos que de muchas índoles, pero desde mi punto de vista es esencialmente enriquecedor. Es decir, en esos cruces, en esos encuentros, como dices, Atenea, hay muchísimo alimento para nutrir visiones nuevas que necesariamente tienen que replantear temas como la equidad, temas como la igualdad de oportunidades, temas como la riqueza cultural, ¿no? Entonces, pues son grandes desafíos, no solo para la arquitectura, pero queda claro que son desafíos que hay que afrontar en comunidad. En la modestísima contribución que se puede hacer desde la Facultad de Arquitectura, pues justamente entre otros proyectos, porque tenemos otros muy atractivos como las pláticas en clave de FA, que ayer tuvimos una, y que es un ciclo justamente para charlar sobre arquitectura, pero desde la multidisciplina, digamos, y pensando en asociaciones como la arquitectura y la música, utilizando este juego, ¿no?, de la clave de FA y el hecho de que a la facultad le decimos FA y que las notaciones musicales son también expresión de un lenguaje, en fin. Tenemos muchos caminos que estamos planteando para tratar de recorrer de manera dialogante. Y estas jornadas de reflexión de género no son más que uno de ellos. Pero a mí me parece que justamente el promoverlas, el sentarnos entre mujeres a conversar, a revisar una serie de cosas y a revisar los enfoques, los acercamientos a temas que históricamente han estado tipificados de una manera para diluir fronteras, para romper compartimentos estancos, pues esto tiene que hacer necesariamente que se enriquezca la vida de la comunidad. Entonces, ver el trabajo de ustedes con esta creatividad explosiva, pues creo que tiene que ser súper estimulante para quienes nos estén mirando y ojalá que haya mucha gente que se acerque a esta mesa y que nos acompañe también, lo vuelvo a decir, el miércoles 28 de septiembre a las 12, también por Zoom, para la segunda mesa de arquitectura y arte. Creo que hay mucho de lo que seguir hablando y ojalá que estén ustedes entre el público para escuchar las experiencias de Roberta Basallo, de Vanessa Loya, de Cintia Briano y de Irina Calderón. Pero más allá de eso, en los minutos que nos quedan, que ya son 10 minutos, no sé si quieran hacer cada una un pequeño cierre, un breve cierre. ¿Qué opinan? Yo quería agregar algo. Por favor, Atenea, adelante. Perdón. Y es, o sea, bueno, que es recordar, que aparte de recordar es, bueno, me encanta la definición esta que es volver a pasar por el corazón, pues como la vocación social de la arquitectura y bueno, y también como recordarnos a nosotras mismas, o sea, que aunque estemos haciendo arquitectura de otras maneras, es como el dicho este de
que una vez, bueno, en inglés es one, y bueno, casi siempre se dice con la danza, pero es once a dancer, always a dancer, y once an architect, always an architect, ¿no? Y bueno, la vocación social creo que sí está permeada mucho en el diseño espacial, entonces, pues eso. Eso es muy importante. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Tal vez a mí me gustaría, bueno, pensando que tal vez quienes vean esto sean en su mayoría estudiantes, me gustaría comentar que, no, algo que me han preguntado a veces cuando voy al resto del país a dar conferencias es ¿cómo te atreviste a? ¿No? Y creo que quería comentar algo respecto a eso, que es no tener miedo a probar, ¿no? No se pierde nada probando. Si hay un interés que te llama la atención o que, no sé, crees que la arquitectura se puede conectar con algo de alguna manera, pues no se pierde nada probando y tal vez por ahí sale un camino que recorrer. Y sumado a eso, que aunque las mujeres estudiantes sientan que tal vez tienen menos chances o puertas abiertas, pues que no es cierto, aquí estamos nosotras, ¿no? Y podemos abrir esos caminos y somos las primeras que tenemos que dejar de ponernos barreras. Y bueno, quería comentar algo en relación a eso. Perfecto, sí, muy cierto. Esto tiene que servir de estímulo para los estudiantes en general y para las mujeres estudiantes de arquitectura en particular. Tú, Gabriel. Sí, yo un poco quisiera sumarme a lo que dice Jimena, en el que, y un poco es lo que yo también les digo a mis alumnos, en el que creo que muchas veces tenemos esta concepción de la arquitectura como una profesión sufrida, en la que hay que trabajar mucho y hay que desvelarse y hay que cumplir como con ciertos cánones como muy rígidos y establecidos. Y la verdad es que yo no lo veo por ahí, ¿no? Creo que lo chido de la arquitectura es pasarla bien, es disfrutarla, es encontrar tu propia voz dentro de los proyectos. Y que esa parte es muchas veces complicado, ¿no? Porque estás, muchas veces la escuela te clava que tienes que hacer el corte por fachada perfecto, que explique cada detalle para poder explicar un proyecto. Y tal vez no es por ahí, ¿no? Y tal vez pueden explorar otras formas de cómo acercarse a la arquitectura, de sentirse como más libre, de disfrutar más el proceso, de escuchar su propia voz, ¿no? El dejar de pensar que la arquitectura solamente es el espacio construido y los planos bien dibujados. Hay más arquitectura y hay más cosas que hacer y hay más cosas que disfrutar. Entonces, pues sí, yo también me sumo a las palabras de Jimena y los invito a eso, a pasarla bien con la arquitectura, no la sufran. Bueno, ese es un gran consejo, Gabri, para la vida. O sea, finalmente es cierto, hay una serie de cánones en las universidades, en la vida académica, que tienen que observarse. Parece que la adquisición de un oficio, de una destreza, cualquiera que sea, claro que impone disciplinas a veces férreas y que obliga a palomear ciertos trámites que son muchas veces engorrosos. Pero yo también pienso, si no somos capaces de trascender ese empeño para encontrar el placer de hacerlo, pues estamos traicionando en esencia, por lo menos en el campo de las artes, de todas las artes desde mi punto de vista, estamos traicionando la propia vocación. O sea, yo también diría a los estudiantes que se acerquen a esta mesa, que busquen el disfrute dentro de la carrera, porque creo que a partir de ser capaces de enamorarnos de lo que hacemos es como surge la pasión que te puede llevar a desarrollar creatividades audaces, aventuras, caminos que quieras explorar y que al final de cuentas requieren que te lances, que tengas confianza en ti, pero también que sepas que vas a encontrar un placer en el camino, ¿no? Creo que tenemos que aprender
todos en comunidad a encontrar estos caminos de deleite dentro de lo que hacemos. Y pues quizá para la mujer ha sido más difícil en la medida también en que la mujer solemos mezclar, digamos, muchas responsabilidades a un tiempo. Y entonces si una mujer está estudiando y al tiempo tiene que llevar una casa y al tiempo tiene que educar unos niños pequeños o está embarazada o lo que sea, todo eso hace que la carga se vuelva muy pesada, ¿no? Y sin embargo, pues aquí están ustedes y es la prueba de que se pueden combinar las cosas y puede ganar, digamos, la creatividad y puede ganar el enfoque nuevo a partir de una perspectiva de género que nunca debe dejar de lado, desde mi punto de vista, el tema del placer, ¿no? Ese es un gran punto. Laureana, ¿quisieras decirnos algo para cerrar? Por ahí está tu niño. Allá va. Bueno, ya me lo saludo, pero aquí está. Pues nada más, pues agradecer este espacio y recalcar esta parte como multifacética, ¿no? De la arquitectura que se abre y que puede llevarnos por distintos caminos, por cruces, por muchas conexiones con otras disciplinas, con otras personas. Quizá las estudiantes pues, que se acerquen a los estudios de género, por ejemplo, que pueden abrirles otras formas de ver su propia actividad o de acercarse directamente con nosotras, con otras generaciones de arquitectas que vayan preguntando, que se hagan conexiones y redes entre todas, ¿no? Para de alguna forma cambiar y ver futuros más prometedores para las arquitectas en la disciplina. Y gracias a todas. Fue muy inspirador. No, pues, a ti eso de las redes es fundamental. Creo que si algún mensaje tiene que prevalecer de estas mesas es la importancia justamente de los vínculos de conexión, de la red de comunidad, de la necesidad de dialogar y de apoyarnos, ¿no? Entonces, esto tiene que pasarse a la comunidad estudiantil, ojalá que lo perciban. Y pues, nada, a mí no me resta, dado que el director no puede acompañarnos, en su nombre, agradecerles muchísimo que estén hoy en el espacio virtual de la Facultad de Arquitectura, felicitarlas por su trabajo personal, creativo a cada una. Son grandes artistas, de veras me quedo muy deslumbrada de sus investigaciones, de sus exploraciones artísticas, de su trabajo en tantas disciplinas. Y les agradezco muchísimo, además, la hermosa forma como nos lo han comunicado. Gracias Laureana, Jimena, Atenea, Gabri, y gracias también al equipo de comunicación social que hace posible esta transmisión, al público que nos ha acompañado en vivo, a la audiencia que tendremos posteriormente en la plataforma y en concreto al equipo de difusión cultural, muy en particular a Diego Rojo. Pues nos despedimos de la transmisión. Por lo pronto, mi Gabri, la podemos cerrar. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya.